Chicas, chicas, vos también sentate, me gusta como la cara, chicas. Vamos. Hoy vamos a empezar con un tema muy interesante, que es la teoría del Big Bang. Acá se las puse de título. La teoría del Big Bang, la teoría del nacimiento. Buen día, profe. Moreno, ya hace 4 minutos tocó el tema. ¿Sí? Sabes que no me gusta que te encargue. Vas a sentarte en orden. Bueno, como les venía diciendo, la teoría del nacimiento. La teoría del nacimiento comenzó con un punto cósmico muy pequeño, hace 14 millones de años, el cual se expandió con mucha energía, creando de esta manera astros y planetas. Y los planetas. En todas direcciones, ¿sí? Chicos, déjenme conectar, por favor. Moreno, ¿qué te pasa? ¿Estás atendiendo lo que dije? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver qué dije entonces. Estaba hablando sobre la teoría del Big Bang, pero... ¿Y entonces? Le soy sincero, profesora. No estoy de acuerdo ni tampoco creo en esta teoría. Ajá. Bueno, a ver, explícate mejor. Yo creo que Dios es el creador del universo y todo lo que está dentro de él. Y es más, escrito está en la Biblia que Dios dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Moreno, pero estás hablando tonterías. No hay nada primero que avale eso científicamente. Ni tampoco es razonable lo que estás diciendo. Si bien para todos los demás, yo ya he escuchado esto de la teoría de que hay un Dios en un principio que creó el cielo y la tierra y todo eso, pero no hay nada que lo sustente. Y créanme que esto que les estoy diciendo es lo real, es lo verdadero. Y eso va para vos también, Moreno. Ahora salen todos al recreo, ¿sí? Y apenas toque el timbre, regresan de nuevo. ¿Todo bien? Hey, Luis, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? ¿Qué onda con eso que dijiste en la clase? O sea, yo pensé que la profe te iba a echar. Pero bueno, sé que está más tranquila que de costumbre. No, solamente le dije la verdad. Ella sabe que lo que dice es totalmente incoherente. Pero lo que más me sorprende a mí es que da la clase como si fuera un hecho real. Pero bueno, ¿vos qué pensás? Bueno, yo pienso de que lo de Dios es bastante lógico. Igual, tampoco me creo lo... O sea, no estoy muy seguro, pero tampoco me creo lo que dice la profe. No, no, ¿para qué haces? No quiere. Toma, mira. Date una seca. No. Toma, mira, acá tenés mi encendedor. Y tengo uno más para mí acá. Dale, no pasa nada. Encima, te vas a olvidar de todos tus problemas y del vergüenzón que pasa hasta allá. Date una seca. No. ¿Sabes qué? No es para mí y tampoco es para vos. Gracias. Che, cambiando un poco de tema, todo esto. ¿Cómo está tu familia? ¿Todo en orden? Y bueno, lo de siempre. Los problemas en casa siguen. Más que nada con mis papás. Peleas violentas que tienen. Falta la plata. No me escuchan, no me prestan atención. Ya estoy harto. Claro, pero Luis, vos también buscás la solución más tonta. O sea, te escapa de los problemas cuando deberías enfrentarlos. ¿Y qué solución me das? Mirá, ¿sabes qué? Tenés que buscar un objetivo de vida para poder marcar una diferencia en tu hogar, en tus amistades y al lugar a donde vos vayas. Y eso solo lo vas a obtener si tenés fe en Jesucristo. Y una vez que hayas podido obtener todo esto y estés en plena comunión con Dios, vas a ser imparable. Pero vos también tenés problemas. ¿Cómo haces? Y mirá, ¿sabes cómo? Siempre recordándome quién soy. Y es más, Jesús lo relata en la Biblia afirmando que no importa la cantidad de la aflicción que venga hacia nosotros. Él no dijo que nos haríamos afligidos. Él solo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Sí.
alguien me quiere interrumpir, al menos que sea con un fundamento comprobado científicamente. Yo, profe, discúlpeme, pero lo que usted dice no está comprobado. Y aparte es una teoría. Yo pienso que es tonto creer que fuimos creados por una coincidencia. Dios creó absolutamente todo. Creó el universo, creó el cielo y la tierra, y lo más precioso que somos los seres humanos. Y Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Tiene un plan con mis compañeros, tiene un plan conmigo y tiene un plan con usted también. Moreno, nunca más quiero que en mi clase me menciones a tu Dios. Yo creo en esto es lo que enseño y en esto creen mis alumnos. Con todo respeto, profesora, yo diría que hagamos una votación, que cada uno levante la mano quien esté a favor de. Bueno, lo podríamos hacer así. A ver, ¿quiénes creen lo que les he explicado hoy? ¿Y quiénes creen en lo que cree Agustín? Lo que me dijiste en mi patio me animó un montón, así que quería saber un poco más sobre tu vida. Qué bueno, che, vení que te cuento lo que sé.